Bueno, sí, si quisiéramos carne, no sé, unas arepitas de pulpo. Arepita. Ah, no, no, de pulpo no se puede, compañero. Ah, porque no se puede arepa de pulpo. ¿Perdón? Que porque no se puede arepa de pulpo. Oye, pero ella habla para adentro. ¿Eh? No, no, señorita, es que nunca mira. Es tan dulce así en casa conmigo. Oye, no sé pero qué le raro. Pulpo. Mira, vale, arepa de pulpo no se puede porque yo mandé a buscar unos pulpos y tú sabes que los pulpos tienen 8 patas. Ajá. Ok, me lo mandaron con 6 patas, o sea, con un defecto físico. ¿Tú sabes lo que significa meter un pulpo con 6 patas en una arepa de esta? Mira, mira en la boca la arepa. No, chico. Así que arepas de pulpo aquí no se puede y no me veas con esa cara de... Yo no fui. No, yo no fui, de verdad, pero no importa. ¿Te da igual? Mire, entonces nos puede dar una de oreja. De cochino. Ajá, sería buena. No, 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 oreja de cochino no se puede. Tampoco se puede. ¿Y por qué no se puede tampoco de orejas de cochino? Bueno, vale. Ah, bueno, pero la señora, ella está practicando alguna cosa para actriz de teatro. No, no, no. Porque la vi que cambió un tono bastante... Mira, ¿tú sabes lo que pasa? Que la arepa de oreja de cochino no se puede porque es que a los cochinos que mandaron para acá le cortaron a todos las orejas. ¿Tú sabes lo que significa esos cochinos sin orejas? Eso se ve horrible. Además, más horrible se ve metida aquí justamente en una arepa. ¿Tú sabes lo que significa una oreja de cochino metida aquí? ¿Ah? Protección a los animales. ¿Me puede demandar clavar una multa a mí? Y a mí nadie me clava una multa. Así que oreja de cochino aquí no se puede. Y va con usted, señorita. Ajá, ajá, sí. No la se veo puede. Muy nerviosa. No, 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 no se puede, no se puede. Pero entonces me puede decir, ¿qué tipo de arepa se puede comer en esta piazueta guara? No, no, piazueta guara no, señora. Mire, si usted va a tener que vacunar a su esposa. No, no, no. La veo como con algo como mal de rabia, algo no, tiene no, no, ella. No, eso, no, eso. ¿Por qué hace así? No te pongas así, porque tú sabes que te dan después de más y te sientes mal. Mire, entonces olvídese de eso. Ok, ¿qué quieres? Nos vamos a comer una de morcilla, ¿ok? Ah, bueno, morcilla sí se puede. ¡Ay, qué bueno! Yo... ¡Qué bueno! Por fin pegamos una. Es que no, es que se nota que ella necesita es una de morcilla. Sí, sí, para que se le quite ese estrés, esa cosa. Porque la morcilla es buenísima y sube el colesterol. Pero el que prepara esa arepa no soy yo. Es otro. O sea, yo no, otro. Mire, ¿y me puede decir cuál es el otro que prepara las benditas arepas de morcilla? Un momento, tranquilícese. Aquí tengo a alguien especial en esto. Ajá. Lo llamamos aquí Amaranta. Ajá. Amaranta. Amaranta por la planta de la mano que lo conocemos todos. Ok, perfecto. Ya, déjeme. Amaranta, please. Dime, gordo. ¿Qué te parece? Más parecido a una morcilla no se puede. Entonces, dime. ¿La quieres o no la quieres? Tranquilo. No te pongas así, no te agites que te me pones blanco. Pero un momentito, ¿quién prepara eso? ¿Quién prepara? El señor las prepara. Mira, yo quiero una arepa con morcilla. Y arepa. Ah. La arepa la pones tú y la morcilla la pongo yo. No, no, mira, nosotros hemos decidido que arepa de morcilla no se puede. Mira, aquí lo que te falta es una arepa de pargo, italiano. Ay, qué rabia, chicos, se fueron. Ese corto. No, ¿verdad? Da rabia eso. Sí. Mira, te voy a decir algo. Así que tranquilízate. Dime. Tú me estás corriendo la clientela, negrito. Te voy a tener que mandar a operar donde se operó Michael Jackson. A meterte en una cubeta de hielo para que te pongas aunque sea pálido. O llenarte de maicina de cabeza hasta los pies. Mientras tú buscas la maicina, gordo, yo sigo amasando allá atrás. Y si te decides comer arepa con morcilla, me llama. ¿Oíste? Ay, mano. Este negrito de verdad como que tiene una bujía enchumbada. Ahora te digo una cosa. Arepas de morcilla, comérselas con este negro, sí se puede. Ya voy para allá, cosa divina.